Buenas, buenas, buenas. Buenas, buenas, buenas. Probando, probando, probando. ¿Qué es eso? Ah, bueno. Creo que se escucha bien bonito, bien macizo. Sí, sí, sí. Apagamos el micrófono chafa. Ahí está. Y empezamos. Dejen de mandarme mensaje. Empezamos. Yo. ¿Qué tal, amigos? ¡En efecto! Estamos en un nuevo video de Dragon City. Siempre es un nuevo video, aunque... Sí. No sé qué iba a decir, pero pues bueno. ¡Amigos! Resumen, ¿verdad? Se supone que ayer empezaron las arenas metal, pero pues no pude grabar porque tenía unas cosillas que hacer. De hecho, el último video de las arenas de mar no pude hacerlo estreno. Yo sé que es una falta de respeto porque a ustedes les gustan los estrenos. Pero pues no siempre se va a poder, amigos. Sí, va a haber unos días que pues no pueda hacerlo. Como el día de ayer. ¿Fue ayer o antier? Es que estoy perdido, banda. Pero el asunto es que, pues bueno, a mí me gustan los estrenos. Y sobre los en vivos, la verdad no sé qué pasa. O sea, según yo ya tengo los requisitos para hacer los en vivos en celular, pero me sigue faltando algo. No sé qué cosa de YouTube Premium. No desconozco, la verdad. Pero pues bueno, ahí les voy a preguntar a mis compañeros youtubers, a mis amigos. O si me están viendo ya en este video, pues que me digan qué onda, porque quiero iniciar la transmisión en mi celular y me dice que no cumplo con los requisitos. Y según yo ya tengo los 10.000 subs, 10.040 subs, o sea, ya los tengo. Y las 7.000 horas, no, me pide 4.000, pero pues ya tengo 7.000, bueno, ya tengo más, como unas 10.000 horas. El asunto es que pues no puedo hacer directos todavía, no sé qué pasa, amigos. Pero pues bueno, no pasa nada. Vamos a ver cómo vamos en la carrera heroica. No me he movido, de hecho ayer no me moví. Si están viendo, apenas me estoy moviendo, ¿no? ¿Se acuerdan que en el último capítulo me quedé en la vuelta 11? Sí, estaba como por aquí, estaba entre todos estos que no están respetando la sana distancia. Yo sí le estoy respetando, estoy lejos de todos estos chamacos. Bueno. No me manda el mensaje. Ah, no, es Claudia. A ver, vamos a ver qué nos dice Claudia. Mi amorcito. Ah, son los del grupo de YouTube. Ah, pensé que era Claudia. Ah, bueno, luego les contesto. ¡Mentiras! Ayer, quién sabe por qué me estaban pidiendo saludos todos. Dije, pues, ¿qué pasó? Pero pues bueno, vamos a mandarle un saludo especial a todos los compas. Un saludo muy especial para Luis Pérez DC, Black Dragon, Gladiador YouTube, Chido Morales, Master Combat, John DC, Dragon City Army, Always, Grandius YouTube, Dragoni, Christopher Raúl y mi amorcito, Claudia DC. Y obviamente no podía faltar un saludo muy especial para mí mismo, el youtuber más pendejo. Pues bueno, mucho bla bla bla, tengo 6 minutos hablando, que no me callo. Vamos a hacer estas batallas en las ligas para terminar la tarea. Oh.
Ok, finish, perfecto. Ay, se me... Ay, no pasa nada, bueno. Les iba a decir algo, pero pues bueno, creo que ya todos lo saben, así que no es necesario decirlo. A ver, ¿chingazos? ¿Ya? ¿Chingazos ya? ¿Tan rápido? Sí. ¿Quieren ver el Ignis? ¿Quieren verlo? Está sabroso el Ignis. Está sabroso. Vamos a verlo nomás. ¡Oh, my God! ¡Wow! 2 días, 8 horas. ¡Qué rico! Vamos a ver aquí qué tenemos. Creo que nada, no tengo reenviando nada. Puedo alimentar un milenio a nivel 30 y reenviarlo, pero pues no lo he hecho por hueva. Vamos a ver qué tenemos aquí en invocación. Creo que igual nada. Ah, sí, tengo el dragoncito este que me acaban de dar, pero... ¡Amigos! ¿Alguien no sé, no le interesa este dragoncito? Digo, porque estoy pensando mejor en vez de invocar a los dragones de las arenas maestro, porque pues la verdad ya no los estoy usando. Antes sí me era útil, pero pues ya no, porque ya tengo mejores dragoncitos. Para aquellos que si les interesan estos dragoncitos, pues ahí nada más ya saben, se comunican conmigo, se unen a la alianza y pues ya ahí tradeamos, ¿no? Que al cabo ya saben todos que estoy buscando orbes del diluvio. Hablando del diluvio, vamos a ver nada más. Yo sé que hablo mucho. A ver, vamos a cancelar este trueque porque nadie me lo ha aceptado. Confirmamos. Cancelamos. Listo. Miren las orbes que tengo del diluvio. Amigo. Se viene. Se viene diluvio. Y lo más probable es que se venga a grado 2. A grado 2 ya es ventaja, ¿eh? Es una super ventaja. Y todo gracias aquí a los Witcher. De verdad, amigos, muchísimas gracias por todas las orbes que me pasaron, que la verdad me van a alivianar muchísimo. Ahora sí, empezamos. Chingazos. Una copita. Ulala. Rara vez me das algo. Te las acepto. A ver. Supersónico a 70. Tenemos dragón estrella. Dragón estrella. No tengo ningún puro, ¿verdad? Ningún puro. El más fuerte es el... No tengo ningún puro para atacar a ese dragón estrella. A ver, lo que puedo hacer es que el Black Dragon le pegue a este supersónico chingazo limpio. El mazmorra, necesito a alguien de agua, pues está el poderosísimo Kimimaro. Y genio, pues ¿qué puedes hacer? Te hace crítico con tierra. A este Lalucar le hacen crítico con el metal. Al Espino Rosa le hacen crítico con leyenda. Y a los demás no sirven para nada. ¿Cómo golpeo a este dragoncito? Está 42. Yo digo que con... Vamos a activar la torre. Yo digo que con una victoria tremenda sí la hago, ¿no? Vamos a ver. ¡Primer combate! Bueno, no es el primero en realidad, pero pues... ¡Primer combate que subo a YouTube de las arenas metal! A ver, dijimos que él con chingazo limpio y nosotros tenemos la ventaja, ¿eh? Ojo piojo. A ver, 2000, ¿no? Porque golpe astral es el golpe más fuerte de este dragón. ¡93! ¡Qué buen golpe, eh! ¡Qué buen golpe! A ver, otro. ¡94! ¡Ándale! Cada vez más fuerte. ¿Nadie me hace crítico? No, porque estoy bien sabroso. ¡Órale! ¡Golpe astral! 81. ¡Ey! ¡Te debilitaste ahí! ¡67! A ver. Me da curiosidad. ¿El Alucard lo podrá matar? Mi crítico máximo es de 193k. Así que no lo matas, no puedes hacer más de eso. Así que vamos a sacar aquí Kimimaro. Le hacemos lluvia acidita, 120. Y sí, otra lluvia ácida, no pasa nada, ¿no? Que al cabo este combate era de golpes limpios, pero pues tuvimos la ventaja porque el Kimimaro aquí le hizo crítico al mazmorrín. Ahora sí, hazle una victoria temeraria. Uy, perfecto, de una. Gracias. Cuan, 18. Ey, me están dando copas de más. Yo recuerdo que... Un segundo, hasta ahorita estoy agarrando la onda. Que me estoy enfrentando a un heroico en Maestro 1. Ah, o sea que los rumores sí eran ciertos. Ah, bueno, pues qué bueno. Gracias. A ver, el primero es un transmutación. Así que necesitamos un leyenda. Y el único leyenda es el Alucard. Pero este tiene metal y me puede destruir. A ver, otro que tengamos de leyenda. De pura curiosidad. Pues tenemos al Kano de 1999, claro que sí. Nunca lo hemos usado, ¿verdad? Nunca lo hemos usado, así que pues bueno, hay que estrenarlo, que al cabo están débiles los oponentes. Nos leveleamos. Hace mucho que no hago eso, levelearme. Son dragones de nivel 30, así que vamos a ver. ¿Cuáles tengo de nivel 30?
Ok, tengo al anciano, está en A+, ok. ¿Y le puedo hacer crítico? Por supuesto que no. Pero ese noble estrella sí me la puedo hacer de pedo, ¿no? Aunque está en grado 6. A ver, otro nivel 30 que tenga. 30, 30, 30. Pues tengo al Optimus. ¡Uy! Y este tira puro. Perfecto. ¿Quién es el otro tonto? El Maxaurus, que también tiene leyenda principal. A ver. A ver, a ver. Uno de 30, 30, 30. ¡Oh! A ver. Me interesa. Me interesa ver qué puede hacer el diluvio ahora. ¿Eh? ¿Qué les parece? Vamos a ver, vamos a ver. Sí, va, 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 va. Si pierdo, lloro, neta. Si pierdo, lloro. A ver. No, hombre, hijo, es que... Bueno, bueno, no estoy tan fuerte, pero sí tengo mucha ventaja. ¿Ves este ataque de hacha de Deus? Está muy fuerte, ¿eh? 2300. Oh. A ver, ¿cuánto haces? 18, ok. Ira, me hizo crítico al tonto este. Ah, pero mira, que este le puede hacer crítico también. Órale, hechizo legendario. ¡Uy! ¿No lo mataste? Mal ahí, ¿eh? Mal ahí. A ver, te cambiamos porque aquí nos hacen crítico. Vamos a sacar al Optimus Prime. Boleita eléctrica que acabó. Ok, hacen entre 18, ¿eh? Hace un golpe de 18. ¿Y cuánto hizo de crítico? Ya ni me acuerdo. A ver, a ti te íbamos a hacer crítico con energía fósil, ¿no? A ver. Ok. 10.000. Si aguantamos uno de este tonto, si aguantamos el de este noble estrellazo, aguantamos otro, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Si aguanto uno de este tonto, a ver. Ay, 7000, es que me estoy preocupando por nada. A ver, quiero ver esta habilidad, diluvio catastrófico. A ver, vamos a ponerle cámara lenta, vamos a ver si funciona. 7, 14, 21, 29. Ok, el ataque es bueno. Yo sé que el número no es muy impresionante, pero déjenme decirles, los dragones estaban haciendo alrededor de 18.000 en golpes normales. Y obviamente este dragoncito hizo más de los 18.000, así que es un buen ataque. Es un buen ataque. O sea, en 3 golpes superó el límite que debería de hacer. Y con 4 hizo un extra. Entonces, está buenísimo, amigos. Está buenísimo. Está buenísimo. Ahora imagínenselo en un crítico. A ver, tenemos aquí a 70, 70, 70. No. No, no puedo. No, no. Aunque quisiera. Aunque quisiera. No puedo, ¿eh? O me la rifo. No puedo rifármela porque no tengo cómo hacerle crítico en Milenio. Ocupo un eléctrico y Natura. Y los únicos que tengo de eléctrico y Natura son el atemporal, que me hace crítico, y el K9000, que pues no sirve para nada. Si, o sea, un 40 contra un 70, o sea, no. No, 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 no. Y no le puedo hacer victoria temeraria porque es elemento agua. Y pues yo, el ataque, bueno, ustedes entienden, ¿no? Es elemento agua y pues no le puedo hacer. Así que, ay, Beth Revers, tienes mi respeto. Te salto. Cool. A ver, cool. Vamos a ver. Uy, ese dragón triunfante tiene una buena combinación de elementos. Yo sé que el elemento eléctrico como principal no es muy bueno, pero es que se defiende bien por los otros elementos que tengo. O sea, porque bien puedo llevar al Kimimono para que le haga crítico con el elemento tierra, pero no puedo. Imagínense si pudiese llevar al dragón salvaje, tampoco puedo porque me hace crítico con leyenda. Este dragón me la hace de pedo, ¿eh? Para aquellos que quieran destruirme, mi punto débil es el dragón triunfante. Aquí tenemos una temporal, le puedo hacer crítico con Kimimaru, pero que ataque a otro primero, ¿no? Aunque me pueda hacer cambio también. Ay, el triunfante. Es que me hace críticos a todos, ¿eh? Me hace crítico a todos, el triunfante. Al genio, es que está 45 y el 50, es mucha diferencia. ¿Me aviento a lo menso? A ver, voy a hacer algo muy tonto. Voy a poner a Alucard primero. Porque el Alucard tiene la probabilidad... No, no tiene la probabilidad. Tiene el 100% de seguridad para regenerarse. Así que si me hace crítico, no pasa nada porque luego me regenero con otro dragoncito. Ahí están por uno. ¡Ay, ellos empiezan primero! ¡Ay! Me asustó el efecto especial del tonto este. A ver. Kimimaru, entra en acción y mátalo. No, no lo matas de una. ¡Chin! ¡Hombre! Malditas probabilidades. Las odio. Va. Golpe astral. Adiós. Aguántalo. Ok. No le puedo... No, no le puedo chupar a este la sangre. Y tampoco lo puedo matar de una. Así que va a salir Kimimaru nada más para aguantar un golpe.
Aguántalo. Ay, lo bueno que falló con el Alucard. Perfecto. La parca. Vamos a sacar a 57. Pues no era tan necesario. El vecino puso música. Está bien, no pasa nada. Golpe astral, digo asteroides. Bueno, es lo mismo, ¿no? Bueno, no, no es lo mismo. No es lo mismo un golpe astral. A ver, Alucard. Yo sé que el plan no iba a salir para nada, pero igual, ¿no? Regenérate poquito. Ahí está. Perfecto. Te diste el gusto. ¡Cuan, cuan, cuan! Estoy subiendo de 18 copas, ¿eh? Qué extraño, ¿eh? Estoy subiendo de 18 en 18 cuando normalmente subía de 15 en 15. Algo anda mal, ¿eh? ¿Sorpresa? 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 ¿Quieren que sea sorpresa? A ver. Ok, este no es legendario. Ok, tenemos legendario. Vamos a ver cuál es. A ver. ¡Ah! ¡Bueno! ¡4 del extremo! ¿Hace cuánto no me da del extremo? ¿Como hace 4 meses? Pues mira, 4 meses... 4 extremo, ¿eh? Un orbe cada mes. Muy bien, de aquí en 7 años lo voy a llevar a grado 5. Claro. A ver, tenemos una transmutación. Voy a llevar al Kimimaru primero. Sí. Que me sirva de chingazo limpio. Ay. ¿Qué estoy haciendo? Ahí está. La temporalcito, que igual Kimimaru se lo truena. Y aquí otra vez el triunfante. Shiberia. Me la está haciendo de pedo, ¿eh? Chale. Es que no le puedo hacer tampoco victoria temeraria porque tengo elemento agua. Ay. Ni modo. El triunfante, banda. El triunfante es el que me la va a hacer de pedo. Ay, lo bueno que yo empiezo primero. Muchas thank yous. O sea que lo puedo matar. ¿Lo puedes matar? ¿Puedes hacer más de 133? A ver. ¡Ah! ¡141! Sí, aguanta el chingazo. No pasa nada, tú. Es más, mira, hasta te puedes regenerar. Agustín, ahí está, como si nada, hijo. Solito. Así ya el Kimimaru estará fresquecito para el chingazo de este tonto. 73, órale, a tu casa. Ahí está. ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Ah! Bueno. Nah, van dos. Ve, qué cochinero. Lárgate, traboncito. Tonto. 138. Ahí lo matabas fácil. Es que, no les digo, el juego siempre me la aplica. Siempre me pasa esto. Nunca puedo tener un combate normal. A ver, Sten. A ver, ¿no me enfrenté ya a él? Tengo recuerdos de Vietnam de que me enfrenté a estos dragoncitos. Pero pues bueno. Ah, no me los enfrenté. Más bien los salté, ¿verdad? Sí, porque el milenio a 70 es mi problema aquí. No tengo con qué destruirlo. Ay, saltamos. Ni modo. Tienes mi respeto, Sten. Mario Starón. Dos heroicos. Ey, no es justo. Yo no tengo ningún heroico. O sí tengo. A ver. Rareza erótica. ¡Ah! Pues mira, tengo al Jonah Ferrorro. Pero pues lo tengo a 20. Ay, no. Este dragoncito, vean las habilidades que... Vean lo que hice. Le puse las dos habilidades de agua. Pues sí, ¿no? Para tener dos doble turnos. A ver, ¿cómo le hago con este tipo? El Kimimaru ahí está perfecto. A ver, cibernético, Black Dragon. Y el diabólico, el Alucard. A chingazo limpio. Me va a hacer crítico, pero está 45. Así que tengo la ventaja, ¿no? Y ellos empiezan primero, mal. Uy, golpea muy fuerte este tonto. Mira, es que está a 69 igual que el mío. Eso es trampa. Solo yo puedo tenerlo a 69, hijo. Adiós, victoria temeraria. Aguanta el chingazo, no te va a matar. Pero sí te va a hacer un daño considerable. Bueno, ni tan considerable, te hizo un pedito en la cola nada más. Vamos a hacerlo nosotros, la parquita, la matamos de una. Sí, 152, chao. 33, está muy débil, hijo. Nada más que no me gusta que el Alucard tenga poquita vida, así que voy a disfrutar de este colmillazo. 61, ok, ya me dio miedo, adiós. Ahora sí, crujido y chao.
177, ¿ves? Sí lo matabas de una, pero ya sabía, ¿no? Pero igual quería usar el ataque de colmillo. Vean que me están dando 18, ¿eh? ¡Qué extraño! ¡Qué extraño! Porque siempre daban 15, ustedes se acuerdan bien. Daban 15 y ahora están dando más copas. Vean, ya llegué a 174. Tal-sl. Ok, tal-sl. Está muy fuerte ya a 70. ¿Eh? Me da miedo. Sí, me dio miedo el que yo tengo a 69. Bueno, no lo tengo y no lo he alimentado. A ver, vamos a alimentarlo. Espera, no tengo misiones en la carrera heroica. Digo, de alimentación. Para no regarla. A ver. Me falta uno de eclosión. No tengo nada para eclosionar. Qué hueva eclosionar huevitos tierra ahorita. Luego lo hago. A ver. Uy. Así, a lo menso. A lo menso, a lo menso. ¿Qué les parece? Yo primero, gracias. Lluvia acidita. Le pegamos un baño. Nos da un oxidito. No pasa nada. Sacamos al Alucar. Cualquiera que salga, si sale el peleón y falla, perfecto. Si va a salir en la temporal. Pero ojalá salga el peleón, ¿eh? Ojalá que salga el peleón. Puedes hacer más de 154 con colmillo sanguijuela. Digo, para... me estoy arriesgando. Es que no sé cuánto hace de crítico. Hará más de 154, digo, tiene 196, así que debes de hacer un aproximado, ¿no? Como 160. Pero es que confía en el dragón, lo que no confía es en el juego. Siempre me la juega, pero pues bueno, dije que sin pensar. ¡No! ¡No, ni siquiera estuviste cerca! ¡Qué desperdicio, qué desperdicio! Mal, 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 mal. Va, bolas. Ahí está, 80. Y sí va a salir este tonto, sí salió el tonto que quería, pero pues bueno, la parca, lo matamos de una. ¡No! Ni cerca estuve. Lo bueno es que este tonto me va a hacer el ataque del intercambio de chingaderas. Así ya no me va a poder hacer crítico al Kimimaru. Perfecto, ya lo podemos sacar a gusto. Asteroides, 128, perfecto. Debo de tener... sí, así es, banda. A ver, recupérate mínimo, ¿no? ¡La regué! ¡No! ¡Ve el cachito pedorro que le quedó! ¡Cochinero! ¡Por confiado, banda! ¡Ay, pero era el último combate! ¡Me salvé! ¡Perfecto! ¡Sonky! Bueno, nos enfrentaremos a la próxima, Sonky. Ay, a ver, tengo curiosidad de ver dónde está Black Dragon, porque ya me está dando miedo, Cada día se vuelve más fuerte este compa y... Ay, no me he registrado, a ver. Ok, está cargando. Jonathan... Ah, chinga. ¿Qué? Entonces Jonathan... Ah, no, mira, aquí está. Jonathan está en el número 3 en mi arena y aquí está Rully, que Rully también es un maestro top. Mira, oye Jonathan, pues puedes irle pisando la cola al Rully, ¿eh? Sí, me imagino que ya lo conoce, así que está poderosísimo Rully, ¿eh? Yo no nos conocemos en persona, bueno, obviamente no, ni por WhatsApp ni por Facebook, pero yo sí lo he visto en Facebook y sí sube unos combates bien chingones. Y así el asunto, a ver, Christopher está, pues está cerca, ¿no? 200 copas, a ver, vamos a ver, ¿no? ¿Dónde está? ¿Por aquí? ¿Cuántas? 200, ¿no? Entonces 700, por aquí está Christopher, a ver, vamos a ver bien, ¿no? Más exacto, 746, aquí está, en el número 43, qué rápido avanzan, de veras, ve dónde estoy yo. En el 1404. ¿Qué? Soy un pedito en la cara, banda. Soy un pedito en la cara. Eso es lo que pasa. Ay, maldita sea. Bueno, pues bueno. La vida de un maestro dragonero nunca termina, banda. ¡Amigos míos! Eso sería... todo. No, no es cierto. Nada más déjenme checar cómo va mi alianza. Mi hermosa y preciosa alianza. Red Dragon... ¿Son 18?
O sea, falto yo, ¿no? Pero, o sea, falta alguien más. ¿Quién se salió? Ah, es que se salió el chido, ¿no? No, 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 pero igual falta alguien. Ah, bueno. Pues bueno, vamos a ver cómo va la Alianza Red Dragon 2. A ver, Alianza Red Dragon 2, Red Dragon 2. ¡Onta! Aquí está. Sigue solita, ¿eh? ¿Qué onda, banda? Manden solicitud, únanse. Ayuden aquí al compa Alex, que como que también anda dormido el Alex, ¿eh? ¡Motiva a la gente, Alex! ¡Motívala! Ahora sí, amigos míos. Eso sería todo. Así que, a ver, a ver, a ver. Miren, banda. Está chido, la neta. Es que la neta la... Perdón, perdón, banda. Pero la gente... Es que no sé cómo decírselo sin que duela. Yo sé que es bueno encariñarse a lo pasado, ¿no? Pero la neta se ve chido, banda. Yo no digo que sea mejor que el blanco, porque, o sea, cuando estaba de color blanco, la neta sí está mucho mejor. Pero igual se ve chido esto, ¿eh? Que si quiero el de color blanco, por supuesto. Pero este también me gusta, o sea, no me disgusta como la gente hace sus memes de que, ay, que feo, que la chingada, que no sé qué. Lo que sí creo que se me hizo feo es que de plano no pusieran aquí una opción para que pudieran seleccionarlo de color blanco, ¿no? Porque les digo, cualquiera de las dos opciones, del blanco y el rojo, se ve padre. Lo que sí no me gustó fue que le quitaran esa cosa que tienen en la cola. Ya ven que tenía ahí como un círculo, ¿no? Con elementos, no sé cómo se llama. Miren, para que me entiendan, es lo que tiene el Kimimaru. Eso de ahí. Pues ya no lo tiene el dragoncito este, miren. Ya no lo tiene. Ya se hizo un dragón común y corriente de categoría 5. Modo triste. Un segundo, 193 de vida. 193 de vida, ¿no? Sí, sigue siendo la misma categoría. Ah, bueno. Ahora sí. Amigos míos, eso sería todo. Así que nos vemos. Hasta la... próxima.